Chocolatito González atrae la atención de medios japoneses, quienes llegaron a ver su entrenamiento en Tokio este lunes. Infernalia hasta 37 grados llega a temperatura en Managua, que ni con abanico se calma el bochorno. Personas con discapacidad reclaman a empresa privada empleo, porque ley los obliga y algunas no cumplen. También se habla del decomiso de dos vehículos y una avioneta, la cual es aparentemente de matrícula mexicana, sin embargo... Ocupan avioneta con más de 600 kilos de cocaína en Costa Rica. OIJ detuvo a 5 personas con 1.5 millones de dólares. Lo que es la estructura de la era... Todo un éxito, fashion show en Miami, donde mostró su pasarela la Miss Natasha Bolívar. El show fue a beneficio de niños del hogar Zacarías Guerra y niñas de Cristo Rey. ¿Por qué la Interpol nunca detuvo a Roberto Bendaña? Hoy conversamos con él desde Estados Unidos vía Skype. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias, el Canal 15. Les continúa informando Jackson Orozco en este día lunes 25 de agosto del año 2014. Vamos inmediato con el detalle de nuestras principales informaciones a esta hora. Lo hacemos con la noticia de que Oscar Duarte va a jugar contra Nicaragua. Fue convocado por Costa Rica para disputar la Copa UNCAF. El jugador nacido en Catarina, Masaya, de esta manera se estaría enfrentando a la selección de Nicaragua el próximo 3 de septiembre en el RFK Stadium de Washington, D.C. Costa Rica y Nicaragua se encuentran encuadradas en el mismo grupo junto a Panamá. El técnico tico, Paulo César Guanchope, además convocó a importantes jugadores como Joel Campbell, Celso Borges, José Miguel Cubero, Rodney Wallace, Marco Ureña, Christopher Meneses y Esteban Alvarado. Bueno, pasamos con otras informaciones y lo hacemos desde el estado de California. Y veamos en el siguiente reporte un amplio análisis sobre si este estado está preparado para un próximo terremoto. Después del sismo que estremeció al estado, muchos se preguntan, ¿California está preparada para un gran sismo? Estas imágenes de destrucción podrían ser solo una muestra de lo que le está preparando nuestro planeta a California. El terremoto de magnitud 6 que golpeó Napa se originó por el deslizamiento lateral con roce de dos placas de la Tierra. Ocurrió entre las fallas Hayward Rogers y Concord Green, dijo Robert Graves del Departamento Geológico Nacional. Graves mostró la zona más vulnerable y dijo que se podrían presentar réplicas de magnitud 4 y hasta 5 en los próximos días y semanas. Esta alarma sonó este domingo en Berkeley antes de que golpeara el terremoto en Napa. Científicos de esta universidad están desarrollando esta alerta de 10 segundos con la esperanza de que un día los ayude a salvar vidas. Casi toda California está en una zona de riesgo para un gran terremoto. Científicos dicen que existe un 99% de probabilidad de que ocurra un sismo de 6.7 de magnitud o más fuerte en los próximos 30 años. En 1994, un temblor de esa misma magnitud dejó 60 muertos y unos 5.000 heridos. En 1989 se registró el temblor de tierra Loma Prieta de 7.1 de magnitud en el norte de California, que derribó parte del puente de la Bahía de San Francisco. Sismólogos dicen que este temblor debe poner en alerta a los expertos porque esas fallas están activas. Se espera que cuando esté lista la alarma que están desarrollando los científicos de Berkeley, esta brinde una alerta de entre 40 y 50 minutos a los residentes para poder ponerse a salvo antes de que un terremoto fuerte. Aranza, regreso contigo. Bueno, vamos a pasar con una información de última hora. En Guatemala, en estos momentos se acaba de declarar estado de calamidad.
en 16 departamentos de ese país. Este fin de semana el presidente Otto Pérez había informado de que estaba previsto de que a más tardar el martes se estaría decretando un estado de calamidad, pero ya el gobierno se adelantó y tomó la decisión hoy mismo. El gobierno de Guatemala declaró este lunes el estado de calamidad pública en 16 de los 22 departamentos del país para atender a casi 236 mil familias pobres que han perdido sus cultivos por la sequía prolongada, informó el ministro de Agricultura, Elmer López. La sequía en algunos lugares aún continúa y aún continuamos recibiendo reportes de comunidades a las que el primer barrido que se hizo nos tocó porque todavía tenía la esperanza de que la lluvia llegara a tiempo. Los departamentos donde va a empezar a regir la medida por 30 días a partir del martes son Jutiapa, Chiquimula, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Santa Rosa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quiché, Huehuetenango, Sololá, Toto, Nicapán, Chimaltenango, San Marcos, también Baja Verapaz y Guatemala en el centro. La víspera, el presidente Otto Pérez había anunciado que el estado de calamidad sería decretado en 12 departamentos, pero este se amplió a 16 por la cantidad de familias afectadas, que ha pasado de 200.000 a 236.000 en la última semana, agregó López. Las zonas más afectadas por la sequía son comunidades pobres asentadas en el llamado Corredor Seco de Guatemala, una franja árida que atraviesa el país del noreste al este. Según estimaciones oficiales, Guatemala necesita 64 millones de dólares para atender a sus familias que perdieron los cultivos por la sequía. Por lo tanto, la Cancillería y otras entidades del Estado están planificando una reunión con representantes de la comunidad internacional para gestionar los fondos. El viernes pasado, el director del Programa Mundial para Alimentos, PMA, el peruano Miguel Barreto, explicó que la falta de lluvias afecta a unos 2.5 millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tenemos otra información que está ocurriendo ahora en México y se trata de la tormenta o el huracán Marie, quien ha dejado oleaje elevado en el estado de Mazatlán. Allí los bañistas y pescadores tomaron precauciones por las condiciones que se encuentran en esa localidad mexicana tras el paso del huracán Marie. Mazatlán, Sinaloa sufre los embates de tormenta, pero con marejadas que a cada momento aumentan de intensidad. Esto obligó a los pescadores de la playa norte a sacar sus lanchas para evitar que sufran daños por el mar que golpea la zona costera. Esta fue otra marejada, es la ida a la luna, pues. La alerta es general para los bañistas y los salvavidas mantienen un operativo especial de vigilancia en las playas para evitar desgracias. Frente a la bahía se registran olas mayores a 2 metros y son bien aprovechadas por los surfistas y dan todo un espectáculo al volar sobre ellas. Ah, como está ahorita, están muy buenas para... tienen mucha velocidad y les puedes pegar muy bien arriba. Y es que los 20 minutos de espera dentro del agua se compensan con lo que se puede hacer cuando llega el oleaje. Unos cuantos snap, balanchun, también unos rolandos. Ahorita la ola está noble, no está tan fuerte y rápida. Cuando baje la marea es cuando se va a poner con más tubo, más fuerte, más rápida la ola. Pero para ellos lo mejor aún está por venir. Y eso será conforme el huracán Marie avance hacia el norte del Océano Pacífico. Juan Muñoz, Azteca Noticias. Bueno, vamos a pasar con una información de último minuto, ahora desde Costa Rica, dando seguimiento al tema de la sequía. Costa Rica no ha estado exenta también de los déficits de lluvias, y según el reporte de los periódicos ticos, como La Nación, indican que el déficit de lluvias continúa en casi toda Costa Rica. Al entrar en la última semana de agosto, el Instituto Meteorológico Nacional sostiene que se consolida el anuncio brindado a inicios de este año sobre un déficit de lluvias ocasionado por el fenómeno del Niño. A las puertas de septiembre y octubre, los meses más lluviosos, se llega con niveles de precipitaciones por debajo de lo normal en casi todo el territorio. Así lo confirmó Eladio Solano, meteorólogo, quien afirmó que el Pacífico Norte y el Valle Central siguen como las zonas más afectadas por la merma de lluvias. Únicamente la zona del Caribe tuvo lluvias fuertes y sostenidas durante lo que va de este año.
En Guanacaste y algunos cantones alajuelenses fronterizos con Nicaragua, el Ministerio de Agricultura tomó medidas para reprogramar los siembros y organizar los ganaderos en cuanto al mejor uso de los pastos. Para los primeros 3 días de esta semana se esperan mañanas soleadas, mientras que en la tarde habrá aguaceros aislados, principalmente en el Pacífico. La región del Caribe tendrá pocas lluvias. Este lunes la humedad que incursionó desde los sectores marítimos y las altas temperaturas registradas en las primeras horas generaron condiciones aptas para la presencia de aguaceros fuertes que ya han caído en Carrillo de Guanacaste, el norte de Santa Cruz, la zona de Turrubares, afirmó el meteorólogo. No descartó la posibilidad de chubascos en algunas regiones del Valle Central y las montañas del Caribe. En el Pacífico Central de Costa Rica se esperan lluvias al final de la tarde que pueden extenderse a las primeras horas de la noche. El Instituto Meteorológico Nacional mantiene estricto control de las condiciones atmosféricas en la región de Ujarrás de Sarapiquí, afectada por un deslizamiento la semana pasada. Este lunes la zona de Alud sigue con pocas lluvias, tal como sucedió el fin de semana. Aquí vemos una fotografía general sobre el centro de Punta Arenas y el ambiente está nublado, pero no llovía al momento de esa fotografía. Tenemos más información. Ahora la técnica conocida como caña de corta mantiene el peso y leche del ganado de un productor de la comunidad de Chacra Seca. Es la caña de corta, una técnica que ha ayudado al productor y apicultor Fabricio Mendoza en la comunidad de Chacra Seca de la ciudad de León a que las vacas no bajen de peso y mantengan la leche debido al bajo régimen de lluvias en este corredor seco. Consistía pues en sembrar caña, ensilarla y luego en tiempos de sequía pues uno la sacaba de los silos y se la suministraba a las vacas. Pues nosotros hemos mantenido la técnica y eso nos ha ayudado a que las vacas no bajen de peso, mantengan un poco la leche, las vacas pues que dan leche pues están un poquito más flacas por lo que están suministrando la leche pues a nosotros, ¿no? Y las vacas que no dan leche y los terneros pues están un poquito bien gracias a esa técnica que nosotros implementamos. Son un total de 26 cabezas de ganado y 24 litros de leche, lo que provee al día las 6 vacas que ordeñan. Lo otro es que manejamos también acerca viva, pues utilizamos el marango, utilizamos el madero negro, utilizamos las hojas de tihuilote y la hoja de guacimo ternero. Entonces toda esa hoja mezclada con caña, eso ayuda, porque todas esas otras hojas que les mencioné, lo que hace es un aporte de proteína, ¿ya?, para las vacas, y la caña lo que hace es el aporte energético. Entonces ahí nosotros complementamos lo que las vacas necesitan. Un poco lo que falta es fibra, pues, porque también ellas necesitan, pero bueno, con esto se las juegan ellas, pues. Y así hemos logrado un poco estar ahí subsistiendo, pues, que no se nos muera ni una vaca. Hasta la fecha no llevamos ni una muerta, pues. Así también, de 30 manzanas de tierra que tiene este productor, 12 son utilizadas para la apicultura. Trabajamos la parte apícola, ¿verdad? Que apicultura es el término que utilizamos para la producción de miel, que eso lo hacen las abejas. A través de la recolecta del néctar y el polen lo introducen en sus cajas y ellas pues después hacen el proceso y lo convierten en miel. Nosotros desarrollamos el turismo apícola, entonces lo que hacemos es, hacemos un tour a la gente que nos visita, le damos el almuerzo, le hacemos un tour por el bosque, le explicamos la relación de las abejas y el medio ambiente y luego le damos una degustación de miel y se le vende la miel. Eso a nosotros nos lo pagan la miel en un precio un poco mejor y eso nos ha ayudado a paliar la necesidad que tenemos con las abejas. Entonces lo que nosotros estamos logrando es tal vez no aumentar ni mejorar la productividad en este momento. Lo que estamos tratando es de no tener pérdida de la existencia de colmenas que tenemos actualmente. Informó Glenin Carrión, el 19 TV. Bueno, seguimos hablando del impacto de la sequía que está teniendo sobre Centroamérica. Ahora nos vamos a El Salvador, donde ahí se reportan que unos 96.000 productores agrícolas están afectados por la sequía. La zona de oriente de El Salvador ha sido la más afectada, con 82.000 productores. El ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, don Orestes Ortez, dijo hoy en una conferencia de prensa que la prolongación de la sequía ha generado gran impacto negativo en 96.000 productores agrícolas. De estos, 82.000 son de la zona oriental de El Salvador. Indicó que los departamentos
indicó que los departamentos más afectados por la canícula son San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán, San Vicente y Cabañas. En cuanto al manejo en los precios de los productos, el funcionario dijo que el control de precios es lo que los detractores de este gobierno están esperando, pero ese plato no se los vamos a servir. Finalmente informó que han ordenado el ingreso de un cargamento de 460 toneladas de frijol rojo para comercializarlo a nivel nacional. Pasamos con noticias desde Costa Rica. Ahí 6 oficiales de tránsito son juzgados como sospechosos por incumplimiento de deberes. Veamos el informe. Fueron 4 años lo que esperaron 6 hombres para finalmente ser llevados a juicio. Este proceso ha durado tanto que inclusive hay uno de mis defendidos que ya está jubilado y de los demás imputados hay uno ya fallecido. Sin embargo, el juicio solo inició contra 6 de los acusados, pues uno de ellos está incapacitado. Se trata de oficiales del tránsito quienes laboraban en la estación de pesaje de Ochomogo en Taras de Cartago. Presuntamente ellos no realizaban los partes a los transportistas que sobrepasaban el máximo de peso permitido. Además, uno de ellos se le investiga por supuestamente pedir dinero a los conductores. Nosotros, incluso desde la época de la audiencia preliminar, hemos hecho una serie de reclamos en cuanto a la forma en cómo se ha planteado la acusación, porque es muy abstracta. Las investigaciones iniciaron en agosto del 2009 y fueron detenidos un año después. El juicio se lleva a cabo en la sala número 6 y está a cargo del Tribunal Penal de Hacienda. También participa la Procuraduría, pues se presentó una demanda económica a favor del Estado. Bueno, y el profesor Jirafales está hospitalizado. El actor mexicano Rubén Aguirre ha sido hospitalizado por deshidratación. El actor mexicano, más conocido como el profesor Jirafales en El Chavo del Ocho, se encuentra hospitalizado desde el sábado. Mi papá está un poco delicado, dijo Arturo Aguirre, hijo del actor, a la cadena Televisa. Básicamente está deshidratado con un poco de anemia. Aguirre, hijo, atribuyó el estado de salud de su padre a factores como la altura de la capital mexicana y la alimentación, pues el actor regresó hace mes y medio del puerto de Mazatlán en el norteño estado mexicano de Sinaloa. Tenemos más información y en Guatemala, como les informaba al inicio de nuestra programación, ahí el gobierno de Otto Pérez Molina ha decretado estado de calamidad pública por el impacto de la sequía o por el impacto que está teniendo la sequía en varios departamentos. De los 22 departamentos que tiene Guatemala, al menos 16 están atravesando una situación bastante difícil, afectando a más de 200.000 personas. Buenas tardes. Y el gobierno del presidente Otto Pérez Molina en Consejo de Ministros decidió decretar lo que es un estado de calamidad pública en 16 municipios, todos estos parte del corredor seco, y es el ministro de Agricultura, Jaime López, que nos amplía esta información. Todo se secó y por eso es de que está creciendo el número de departamentos, que hoy tenemos 16, el número de comunidades y principalmente el número de familias, que para el jueves pasado ya eran más de 200.000 familias, e incluso teníamos ya reportes que eran ya de 236.000 familias las que tenían afectación. El titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional expresó que ellos van a intervenir en estos lugares para tratar de apoyar a las personas que han sido damnificadas. La estructura de trabajo que estamos desarrollando ha permitido que nos mantengamos 23% menos que el año anterior. Pero precisamente para eso, para evitar que en los meses, en el último trimestre de este año y en el primer trimestre del próximo año, se suscite un disparo en casos de desnutrición aguda, ya el Ministerio de Agricultura tiene su planteamiento de acciones y en el Ministerio de Salud Pública están ingresando 3.184 cajas de alimento terapéutico listo para el consumo, que precisamente tiene la función de apoyar a los niños con desnutrición aguda. La movilización se va a fundamentar, la logística de entrega se va a fundamentar en una alianza público-privada. El Ministerio de Educación facilitó el vínculo con el sector empresarial que va a hacer la entrega inmediata al nada más tener ya el insumo en Guatemala. La declaración de estado de calamidad pública también responde a la solicitud y sugerencia de organismos internacionales quienes están preocupados por este tema y que sugirieron al gobierno central que decretara
esta medida. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Bueno, vamos nuevamente a California, donde ahí hay estimaciones de los daños que ha provocado el sismo de este fin de semana de 6 grados en escala abierta de Richter. De acuerdo a los evaluadores, al menos $1,000 millones son los daños tras el sismo en California. Y aquí tenemos una panorámica de una de las viviendas afectadas por este sismo. La Agencia de Evaluación de Riesgos Naturales, CoreLogic, estimó que los daños causados por el terremoto que este domingo sacudió el norte de California podría oscilar entre los 500 y los $1,000 millones, aunque reconoció que hay todavía incertidumbre al respecto. Existe todavía bastante incertidumbre dado el desconocimiento del alcance total de los daños, indicó en su página web la firma, que calcula que las pérdidas residenciales van a representar la mitad o una cuarta parte de la cifra de daños estimada. El epicentro del mayor terremoto registrado en el área desde 1989 tuvo lugar a unos 10 kilómetros de la región vinícola de Napa, una industria que genera $13,000 millones en actividad económica cada año y es un importante centro turístico. El terremoto se sintió en un área de cientos de kilómetros, pero el grueso de los daños se concentró en el Valle de Napa, con cerca de 200 heridos, al menos 15 edificios considerados inhabitables y un centenar de casas declaradas inseguras. Por su lado, el gobernador de California, Jerry Brown, declaró este domingo el estado de emergencia en los condados de Napa, en Solano y Sonoma, en el norte del estado, y ha pedido a las agencias estatales que ayuden en las labores de asistencia tras el terremoto de magnitud 6 en el área. El sismo llenó también las calles de Napa de ladrillos, cristales rotos y otros escombros y provocó grietas en el pavimento y el abombamiento de las calzadas. El servicio eléctrico también ya fue restablecido, aunque fotografías distribuidas en las redes sociales muestran también cientos de botellas rotas en la famosa bodega de Napa, así como artículos quebrados tras caer de las estanterías de los supermercados. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que se han reportado 64 réplicas en Napa y los alrededores, dos de ellas de magnitud 3 o superior. El temblor se produjo a raíz de un movimiento tectónico en la falla de West Napa. Tenemos más información ahora desde El Salvador, porque el gobierno de ese país va a perdonar multas a las empresas que paguen deudas en 90 días. El anuncio lo hizo el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén, que ya envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para perdonar las multas e intereses a empresas que tienen deudas con el Estado si cancelan estas en un plazo de 90 días. Como buena voluntad a todos aquellos empresarios que tienen deuda con el Estado o a todos aquellos contribuyentes que tienen deuda con el Estado, que vamos a dar un plazo de 90 días para que paguen solo el capital. Ya no van a pagar la multa, ya no van a pagar los intereses, pero solo 90 días. El que lo pague en el primer mes, a esto entraría, si la Asamblea lo aprueba rápido, la próxima semana, esto entraría en funciones en septiembre. Entonces el primer mes sería septiembre. Entonces los que lo paguen en septiembre, se les va a perdonar el 100%. O sea, no van a pagar el 100% de los intereses ni de las multas. El que lo pague la segunda vez, se le va a perdonar el 90%. Y el que lo pague en el tercer mes, el 80%. Y además se le va a dar un crédito. Si la deuda es $50,000, porque hay deudas que son mayores,
lo van a pagar en un crédito de 6 meses. O sea, que en 6 meses van a pagar esos $50,000. Pero llegado y cumplido los 90 días, vamos a publicar en todos los periódicos la lista de todos los deudores que le deben al Estado. Bueno, vamos a pasar con otras informaciones. En Venezuela se reporta que unos encapuchados protestan contra el gobierno en una calle de San Cristóbal. Durante la protesta de este lunes se escucharon reclamos en contra de la escasez de productos básicos, la inflación que supera el 60% y también la inseguridad en Venezuela. En el enfrentamiento, al menos un agente acabó prendido en llamas por una bomba casera. Un pequeño grupo de manifestantes encapuchados protestó desde la madrugada de este lunes contra el gobierno de Nicolás Maduro en un punto del noreste de San Cristóbal, estado de Táchira, constató un fotógrafo de la AFP. La manifestación comenzó pasada las 4 de la mañana desde este lunes en la avenida principal de Las Pilas, al noreste de San Cristóbal, cuando los jóvenes bloquearon las calles con bolsas de basura y escombros e iniciaron un enfrentamiento lanzando bombas incendiarias caseras contra la militar Guardia Nacional y la policía, que les respondió con balas de goma y también bombas lacrimógenas. En el enfrentamiento, al menos un agente acabó prendido en llamas por una bomba casera. Durante la protesta de este lunes se escucharon reclamos en contra de la escasez de productos, la inflación que supera el 60% y la inseguridad, los mismos con los que empezaron las violentas manifestaciones antigubernamentales de principios de año. Se suman a ellos las críticas al plan de gobierno de supervisar la compra de alimentos a través de un sistema electrónico y los recurrentes cortes eléctricos en la ciudad. Impresionante cómo ardió en llamas este agente de seguridad del gobierno de Venezuela. Y radio para combatir el ébola, el brote del ébola en Sierra Leona, esto es en África, y el desconocimiento de este virus hacen que los locutores de radio sean una pieza clave para combatir la enfermedad. El ébola está aquí con nosotros y su impacto es real. Es mediodía en Kenema, Sierra Leona, y en la radio solo se habla de un tema: el brote de ébola que se ha cobrado unas 1.500 vidas en África Occidental desde marzo. Programas como estos son esenciales para difundir la información sobre cómo frenar esta enfermedad mortal. La radio nos dice cómo es realmente la enfermedad. Nos dice que si tienes un paciente con ébola, debes llevarlo a un hospital para ébola. El 90% de la población de Sierra Leona se informa a través de la radio. Esto hace que locutores como Sharona sean una pieza clave para luchar contra el virus. En su día de entrenamiento en Freetown, los periodistas aprenden cómo explicar la enfermedad a sus oyentes. También se les enseña a usar el tono adecuado, evitando cualquier tipo de broma. Sé que se espera que los locutores estén animados, pero por favor, sed muy cuidadosos sobre las bromas sobre ébola. No es un tema para bromear. Expertos también acuden a los periodistas para combatir los rumores que han ayudado a que la enfermedad se transmita tan rápido. Estos van desde la creencia en curas tradicionales hasta la desconfianza en la medicina occidental e incluso sobre las medidas que el gobierno podría tomar. Ha habido muchos rumores. Por ejemplo, se rumoreó que el gobierno iba a cerrar el país durante 21 días o que, por ejemplo, cada lunes iba a declararse día festivo. En esta emisora de Freetown, los oyentes pueden mandar sus preguntas en el dialecto crío, con lo que los locutores pueden manejar directamente los rumores. Normalmente las preguntas más frecuentes son, ya sabes, si como con alguien puedo contagiarme, debería ir al hospital si estoy enfermo, porque he oído que cuando vas al hospital te inyectan y puedes morir, cosas de ese estilo. ¿Debo ir al hospital si estoy enfermo? Obviamente, si estás enfermo tienes que ir al hospital. Al menos 400 personas han muerto por ébola en Sierra Leona y el número de víctimas continúa aumentando.
pero entre tantas malas noticias hay un poco de esperanza. Por el momento, 141 personas con el virus han sido tratadas, se han recuperado y ahora están libres de ébola. Bueno, seguimos hablando de este tema porque la OMS ha advertido que o advierte que reducción de vuelos va a dificultar la lucha contra el ébola. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy de que la reducción de vuelos o cancelación de rutas aéreas a los países afectados por el brote del virus del ébola dificultará la lucha contra la epidemia. La reducción de los vuelos hacia Freetown, capital de Sierra Leona, uno de los focos de la epidemia, tendrá un gran impacto en la capacidad para traer personal y material para responder al ébola, dijo citando un comunicado el coordinador residente de la ONU en Sierra Leona. Durante los últimos dos días tuvo lugar en Sierra Leona una reunión entre representantes de alto nivel del gobierno del país y representantes de distintos organismos de Naciones Unidas. Vamos a dejarles a continuación un reporte del 19 Digital que nos habla sobre el trabajo entre parteras y enfermeras que está fortaleciendo la salud de las embarazadas en la casa materna de Telica en el departamento de León. La coordinación y trabajo directo entre parteras, enfermeras y embarazadas de la Casa Materna Socorro Santana en el municipio de Telica ha venido fortaleciendo la salud de estas mujeres, más ahora que cuentan con un patio saludable que impulsó el gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar. Y claro que es una gran cosa porque si ya ellas tienen algo, ya corre uno a coserles alguna cosita y ya se les da para el cólico, ya se les da el culantro, que le dicen el culantro, ya se les da. Y eso ellos toman. Otra cosa, a la partera, cuando ella, a la parturienta, cuando ella está con dolores, se les cuece hojita de limón con canela y se les da, y hacer ellos ya, o bien si es cólico, se le quita el dolor. Y si ya es la hora de parto, ya se aligera y se, ya está, ese. Además, las emergencias obstétricas han disminuido en este municipio y se ha obtenido una captación precoz de los signos de alarmas. Informó Glenin Carrión, el 19 TV. La página de fans de Canal 15 en Facebook se consagra como la más informativa y de más alto crecimiento en los últimos meses en comparación a la de otros canales de televisión. Canal 15 en Facebook se acerca a los 120 mil me gusta y a pesar que se ubica en cuarto lugar por total de likes, registra un ritmo de crecimiento superior a canales como el 2, el 13 y Canal 10. Cada semana se registran unas 86 mil interacciones en las casi 300 publicaciones durante ese periodo. El Facebook de Canal 15 está por encima del Canal 14, Canal 4, Canal 9, Canal 6, Canal 8, Canal 11 y Canal 23. Las últimas horas, notas curiosas, farándula, información nacional e internacional le dan esa variedad y aceptación de parte del público.